¡Se está yendo, señores, señores, señores! ¡Se está yendo! ¡Se va, se eleva, se eleva, señores! ¡Se fue, señores! ¡Arriba, Perú! De todo el mundo. Hoy te enseñaremos cómo es viajar con Star Perú. Y por eso, vámonos al aeropuerto. Chicos, acabamos de llegar al aeropuerto porque Chávez tiene clase y nos vamos a Cajamarca. Pero esta vez vamos a viajar con Star Perú. Nos han dicho que podemos llevar el equipaje de 23 kilos y equipaje de 8 kilos en la cabina. Y además nos van a imprimir nuestros boarding pass. Así que vamos porque no debemos ingresos nada. ¿Qué tienes que decir al respecto? Ahí está 50, ahí está Star Perú. Ah, no, es Sky. Son las 2 y cuarto de la mañana y bueno, supuestamente tenemos que estar aquí 2 horas antes. En realidad sale 4:35. 4:35 debemos abordar el avión. Con Star Perú puedes llevar hasta 23 kilos de equipaje en bodega y 8 kilos en cabina gratis. Así que aprovechamos en llevar más ropa por si acaso. Lo único que nos queda es esperar a que abran la ventanilla de Star Perú. Para vuelos nacionales debes estar 2 horas antes de tu vuelo. Y bueno, nosotros vinimos temprano, es que nos confundimos y vinimos 2 horas antes del embarque y no del vuelo. Sí. Ay. Ah, yo aumentó considerablemente. Ay, ni siquiera llega la gente. No, oye, no. Sala 36, hora de vuelo. Gracias. Acabamos de hacer nuestro registro en la ventanilla. Nosotros no teníamos el check-in impreso, solamente prestamos nuestro DNI. Y con eso ellos nos han impreso el ticket de embarque completamente gratis, porque es lo que ellos prometen en su página web y lo han cumplido. Ahora vamos a ir a la sala de embarque número 36, a la puerta de embarque número 36, porque nuestro vuelo sale a las 4:35. Vamos. Oh, se desamarró. Vamos. Es la primera vez en muchos años que René va a viajar en un avión. Hace 7 años, cuando tenía 7 años. ¡Un perro! ¡Oh my god, un perro! ¡Lo están botando! No, pequeño, porque es que no puede estar arriba, amor. Creo que es un perrito de la calle. Después de 2 horas, por fin, estamos a punto de llegar. ¿A qué hora nos embarqué? A las 4:35 y todavía falta una hora más. Pero vamos a pasar los controles, sacarte los zapatos, te quitan el glamour y luego te subes. A mí hasta que bien te me salen los brackets. Sí, todavía no te pongas cómodo. Como en cualquier vuelo, tienes que visitar los controles. No debes pasar con nada que sea de metal, absolutamente nada. Esto también lo pongo, ¿no? Primera vez que hago todo esto. A Fidel sacaron el zapato la última vez que viajó y que se fue a Bolivia. No, parecía poco. Mi zapato tenía hebillitas de metal y no puedes hacer con nada de metal. Gracias. Nos van a llevar al avión en un bus. Esto es lo más parecido al metropolitano que vas a encontrar en el aeropuerto. Si tu avión se encuentra lejos, este bus te llevará a él. Y no olvides que puedes pedir una foto con el piloto y copiloto del avión. ¡Gratis! Hola, señorita. ¿Es posible que nos tomemos una foto con el piloto? Pues,
gracias. Wow, hola. Alas, ¿cómo es que no se marean? Tienen tantos botones. Ya, esto se conoce ya. Sí. Ah, primera vez que vengo. ¿Sí? Sí, wow. ¿Y por qué sirve ese botón rojo? Ah, no, mentira. Pues de todo, mientras no se una luz roja, tú. Ah, ok. Gracias. Está grabado. Ala, qué calor. Qué... de vuelo a la ciudad de Cajamarca será de una hora. Les recordamos que por ley 28705 está prohibido fumar a bordo de nuestras aeronaves. No aguantábamos las ganas de elevarnos y ver las nubes tan de cerca. Es una sensación muy bonita que quiero sentir siempre. Con Star Perú, ¿eh? Chiquito pero bonito. El aeropuerto de Cajamarca es pequeño y se supone que tendríamos que sentirnos cansados porque dormimos menos de una hora, pero no, esta aventura en Cajamarca recién empieza. Ah, y también usamos un hospedaje de Airbnb, pero esta aventura la podrás ver en la etiqueta aquí arriba. Ahora pasemos al momento cuando regresamos a Lima. ¿Usted es arquitecto? Qué bonito lugar, de verdad. Gracias, sí, el pasillo desanima, pero... No, está bien. Buenos días a todos, tenemos que hablar bajito porque hay gente que está durmiendo. Son las 6 de la mañana, estamos en Cajamarca y nos vamos a ir con Star Perú a Lima. ¿Quieres ver cómo se viaje? Bueno, el viaje no fue muy diferente. Lo único diferente fue la cantidad de personas y el tamaño del aeropuerto, ya que el de Lima es mucho más grande, por lo tanto, no era necesario estar 2 horas antes. Esta vez fuimos 1 hora antes y nos sobró tiempo. De todas formas, llegar temprano siempre es la mejor decisión. Ya bueno, el vuelo sale a 7:25. Lo primero que tienes que hacer es ir al check-in. Así es. Ah, sume. Ya está. ¿Subió? Solamente en el momento que estamos iniciando el embarque, tenerlo a la mano. Ajá. Sí, por favor. Nos han dado las etiquetas para poder reclamar los equipajes en Lima. Son de las dos maneras. Gracias. Chicos, aquí hacemos nuestro registro y dejamos nuestras maletas. Star Perú te puede imprimir el boarding pass o lo puedes tener tú también en tu celular. Te dan esa facilidad, o sea que no tienes que tener papel impreso. Siempre que tengas tu celular, puedes tener el boarding pass aquí y vas a pasar a la sala de embarque sin ningún problema. Y en el otro caso, en Lima, cuando vinimos, ellos nos imprimieron el boarding pass también. Así que tienes dos opciones, dos facilidades. Me parece súper práctico porque otras aerolíneas no lo permiten. Ahora sí, vamos a la sala de embarque. Ah, ¿qué otras no lo permiten? No, todos lo permiten.
De repente no lo mencionamos, pero puedes tener el ticket en tu celular como PDF y no tendrás ningún problema. Viajar así es mucho más sencillo. Bueno, pasando el control, de frente pasas a la sala de espera. Nuestro vuelo sale a las 7:25, son las 6:25, falta una hora. O sea, a las 6:45 estamos abordando. En comparación a otras aerolíneas, Star Perú no te cobra un adicional por llevar equipaje en bodega o imprimir tu boarding pass. Los precios son regulares, pero también tienes super promociones como la que nosotros aprovechamos por $46 a Cajamarca ida y vuelta, comprando los pasajes de madrugada. Ahí se va. Se está yendo, señores, señores, se va, señores. Estamos en el avión y Renan les va a contar cómo se sienten en el espacio. Él es un tamaño mediano. Podemos decir que tiene un espacio suficiente como para colocar sus piernitas. Puedes tirarlas, sí. Sus rodillas no chocan con el asiento delantero. Está cómodo. Privilegios que tiene hoy. La ventana está al lado de la ala, eso quiere decir que va a poder tomar una foto perfecta de la ala junto con las nubes. El bracito se levanta, el asiento se reclina. Por favor, muéstrele a Caracho. Se reclina ligeramente porque estos son vuelos cortos. René, ¿cómo te sientes? Me siento privilegiado, me siento bien, siento que me respetan. Venga, entra aquí. Señoras y señores, muy buenos días. Star Perú, el capitán Wilson Condor y su tripulación. Les damos la más cordial bienvenida a bordo de nuestro avión Boeing 737-300, vuelo con destino a la ciudad de Lima. Este avión es literalmente el mismo que nos trajo a Cajamarca. Viajar con Star Perú fue una bonita aventura. Te recomendamos que aproveches las ofertas, los Cyber Days y todo lo que puedas, porque en serio, parece que los precios se van al suelo. Y recuerda que siempre compartimos estas promociones en nuestras historias de Instagram, así que solo debes estar atento. Parte favorita de volar es cuando el avión se eleva y sobrepasa las nubes. Y la mía es cuando veo el sol alumbrando un hermoso colchón de nubes. Por cierto, a bordo puedes comprar alimentos para que no te quedes de hambre, aunque los precios están un poquito elevados, ¿eh? Debemos confesar que lo que menos queríamos era regresar a Lima. Hoy es lunes y Fiorella pidió permiso para faltar. Sin embargo, se supone que yo ya tendría que estar en la oficina. Es que este viaje lo hicimos en 2 días, sábado y domingo, pero no había cómo regresar antes de lunes en la mañana. Que debes tener en cuenta es no tomar taxi desde el aeropuerto. La verdad es que me salió muy, muy caro, pero tenía prisa por llegar a la oficina. Oh, señores, está caro. Está caro, pero es que acá está apurado. Yo quería tomar el bus. Acá pagado.
tengo que ir al trabajo. Justo mi entrada es a las 8 de la mañana y van a ser las 9. Con los 75 soles que nos costó este taxi, tengo que decirte que si este video te ha gustado, por favor, dale un enorme like. Compártelo. Ya sabes, estaremos esperando el video por privado, por historias de Instagram y nada más. Y ahora sí, chao.